Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Espero que muy bien. Y hoy es lunes. Y hoy es lunes de Pascua, así que hoy no hemos tenido... Yo no he tenido instituto. Y ahora lo que estoy haciendo es traer leña para la casa, que ya se ha acabado. Así que hay que empezar a rellenar. ¿Veis? Aquí tenemos toda la leña, que la tengo que poner en la carretilla que hay fuera y llevarla a casa. Ahora me venía a dar un paseíto, que ahora que se puede, que ya no hay tanta nieve, pues hay que aprovechar, que ya mismo llega el veranito y hay que estar bien. Así que un poquito de bici ahora. Mira, ahora hemos ido a la sauna y todavía es de día, porque es que ya empieza a ser... Ahora empieza a ser la noche sin noche, ¿sabéis? O sea, que ya no se hace casi de noche. Bueno, todavía sí que se hace bastante, pero que poco a poco está empezando a ser eso. Estamos aquí en la terracita, que acabamos de salir de la sauna. Mira, y si veis por ahí, por el centro del lago, se está empezando a derretir. ¿Veis ahí las huellas de los quitanieves? Pues eso es que sí. Vale. No, de las motos de nieve, que ahí como había menos hielo, pues se está empezando a derretir y... Los árboles están así de iluminados porque por ahí está la puesta del sol. Y bueno, pues así está todo. Bueno, chicos, hoy estamos a miércoles y estoy haciendo la cama. Y bueno, ayer no grabé nada porque es que no hice nada interesante, salvo dormirme una hora de... O sea, una siesta de 2 horas. Y hoy he tenido un examen de matemáticas. Me ha salido bastante bien. Y... ¿qué más? Sucedió una cosa muy guay. Y es que ya tenemos vuelos para este verano. O sea, ya sabemos a dónde vamos a viajar este verano. Que todavía no os lo voy a decir, os lo diré ya para más adelante. ¿Cuál va a ser nuestro próximo destino? Y... eso que... Ya casi se acerca el verano y no tengo mucho más que contaros. Ya no tengo exámenes hasta dentro de mucho tiempo, hasta el día 28. O sea, hasta más o menos finales de mes. Así que me puedo relajar un poco. Y os voy a dar una pista de... Ah, bueno, os voy a dar 3 pistas de cuál va a ser el sitio al que vamos a ir, ¿eh? O sea, esto es... Los que estáis viendo esto tenéis bastante suerte porque esto no lo voy a decir en cualquier parte, ¿vale? Las pistas son... Es un país nuevo que nunca hemos estado, ¿vale? No es muy conocido, ¿vale? Y ya va la primera pista. De ahí es un futbolista famoso del Real Madrid. Y está en el este de Europa. ¿Eh? Ya más o menos. Ya más o menos os vais haciendo la idea de dónde vamos. Pues ahí tenéis la. Ahí es donde vamos a ir en junio. Buenos días, estamos a jueves. Ya se está acabando la semana por fin. Estamos recordando el chanelazo, porque es que en un mes ya se cumple un año el chanelazo. Estamos aquí pensativos. Y hoy es un día raro porque nuestro padre se va de viaje a no se sabe dónde. Porque en su trabajo el jefe siempre les invita a un viaje a algún sitio sorpresa que todavía no saben a dónde es. Y bueno, pues hoy se van y ya por la tarde cuando sepan a dónde se van pues lo diré. ¿Vale? Nosotros estamos esperando al bus que nos lleve al cole y pues nos vemos por la tarde. Mirad, chicos, me he venido con la bici. Mirad qué bonito está el río hoy. ¿Eh? Ay, mirad que el nieve está descongelado ya. Alrededor de los árboles se descongela más rápido. Y por eso están así los arbolitos. Acabo de subir una cuesta enorme. De por ahí. Está súper empinada. Es cortita, pero muy, muy empinada. Y bueno, pues estoy contento de estar retomando la bici. Porque no sé si os acordáis, pero... En otoño me iba prácticamente todos los días a hacer caminos así de largos en bici. Y pues ahora lo estoy retomando. Y bueno, pues está bastante bien este camino.
Y bueno, si os fijáis, este camino no tiene prácticamente nada de nieve por el centro. Y se puede estar bastante bien, porque cuando hay nieve se resbala mucho la. Y bueno, pues está bonito el caminito este, así, con los arbolitos y eso. Y está bastante bien, la verdad. Obviamente llevo el casco porque como puede haber hielo por el camino, pues se puede reparar bastante la rueda. Y no queremos eso. Lo que sí hace hoy un poquito más de frío que... bueno, ahora ha empezado un poquito el hielo. Que ha estado haciendo un poco más de frío que el resto de la semana. Pero está bastante bien, ¿eh? O sea, este caminito me lo voy a hacer casi todos los días prácticamente. Así que ir acostumbrando a verlo en los vlogs. Mirad qué bonito aquí, de los árboles. Bueno, segundos después de grabar el último clip se me destroza la bici. ¿Os podéis creer esto? Justo aquí en medio de la nada, ¿qué hago ahora? Por Dios. Es que esto en verdad ya estaba bastante roto, pero se ha terminado de romper. Ahora, a ver cómo arreglo yo esto. ¡Ay! ¿Cómo arreglo yo esto ahora? Por Dios. Madre mía, mira qué liado. Madre mía, ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo vuelvo yo a casa ahora? Madre mía. Ay, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a pensar. Ay, de verdad, Nicolás, la que has liado, de verdad. No sé cómo me ha podido pasar. Es que esta bici la verdad es que estaba ya un poquito rota. De por sí, pero... Madre mía. Bueno, lo que he hecho ha sido preguntarle a mi madre cuándo sale el trabajo, a ver si me puede recoger. Voy a probar a ir andando de vuelta a casa porque... No sé si rodará la rueda, voy a probar. Bueno, pues mi decisión final ha sido que he dejado la bici a un ladito de la carretera. Y me he vuelto... Bueno, me estoy volviendo andando. Y ya ahora después cuando lleguemos... Pues vendremos con el coche a recogerla porque es que se le ha caído una rueda y es que es imposible moverla de ahí así manualmente. Y bueno, menos mal que ha sido ahora y no a 18 kilómetros de aquí, ¿sabes? Así que por un lado bien, por otro lado es que es demasiado heavy. Por otro lado no tendremos caminitos en bici con las ganas que yo tenía hasta dentro de hasta que arreglemos la bici prácticamente. Así que es un poco choqueante que hace 5 minutos estuviese hablando de que estoy muy orgulloso de haber retomado los paseitos en bici que ya los echaba de menos, pero por otro lado ¡pum! Ahora ¡pium! Entonces no sé, es como muy triste. Es que es muy heavy. Si nos ponemos a pensar, es que, ¿qué nos quiere estar diciendo el universo con esto? ¿Qué nos quiere estar diciendo el universo? Por favor, universo, danos una señal de qué nos quieres decir. Porque es que vaya. Muy heavy. No sé qué hacer ahora. Es que yo tenía ganas, en verdad, de dar un paseíto en bici, ¿eh? Qué pena, por Dios. Pero bueno, es que... No me lo creo. Es un poco extraña la vibra ahora. Pero bueno, por lo menos podemos disfrutar más tranquilamente del paisaje y disfrutar de los últimos días de nieve. Chicos, ¿qué está pasando en este río? O sea, por esa parte del río el agua vino por aquí, pero ahora de repente por aquí va para allá. La cámara a lo mejor no se ve también, pero no sé, está raro. Bueno, chicos, vamos a cenar perritos calientes y ahí ya hemos traído la bici, en la que está ahí tumbadita, esperando a que alguien la arregle. Y bueno, vamos a cenar. ¿Enciende la luz esta, no? Sí, vamos a encender la luz, pero vamos a cenar perritos calientes. Bueno, chicos, ahora hemos venido de la compra y después os sigo hablando. Ya estamos en casa y no sé si en el súper os dije que era miércoles, pero bueno, hoy es viernes. Y os quería enseñar porque ya está empezando a hacer como de día toda la noche. O sea, que no se hace de noche. No sé si os acordáis, pero en invierno pues no se hacía de día en todo el día. Era todo el rato de noche. Pero ahora empieza a ser todo el rato de día y no se hace de noche. Así que ahora tenemos esta... Teníamos como unas persianitas. Pero dejaba el ruidito ese que Luna está viendo ahí. Su serie, el bebé jefazo está viendo.
Pero bueno, que antes teníamos como unas persianitas y ahora tenemos que bajar eso que es como más opaco. Y pues lo cubre más porque todavía sigue siendo como un poquito de día. Sigue habiendo un poco de claridad. Pero bueno, yo me voy a dormir, así que nos vemos mañana. Para comer ahora vamos a tomar unas fajitas de estas como en plan, sí, quesadilla, con zumito. Ahora vamos a ver una peli con, en vez de patatas, estas cosas, bueno, y chocolate, para ser un poco más healthy. Viendo una peli y palomitas. Pero yo no. No, Luna ya ha cenado. Bueno, chicos, hemos venido aquí a un sendero a comer. Está aquí a 10 kilómetros de Rovaniemi. Y os voy a enseñar porque este es uno de mis senderos favoritísimos. O sea, todo el año, todas las épocas del año son perfectas para hacer este sendero. O sea, es precioso. Empieza así por aquí, ¿eh? ¿Veis? Ahora mismo hay bastante nieve y está bastante resbaloso, pero igualmente es bastante bonito. Y ahora os enseño porque tiene ahí un río. Es muy bonito. Mirad, vamos a cruzar el puente este. Mirad, que aquí está el río. Se está descongelando. ¿Veis? Mirad. A ver, hay que esperar que hay que pasar con una distancia de 5 metros. ¡Dale, Noah! Porque el puente no es que sea muy resistente, pero bueno. Mirad. Qué bonito. Está chulo. Nos ha costado, pero hemos conseguido encender un buen fuego aquí. Madre mía, no sabéis lo que nos ha costado, que los troncos están bastante húmedos y había bastante, bueno, bastante viento más o menos. Sí. Y bueno, pues aquí estamos. Este es uno de mis senderos favoritos que hay aquí en Rovaniemi. Bueno, mi favorito al 100% porque es muy bonito, la verdad. Todas las estaciones del año, sobre todo en el otoño, yo diría que es cuando más bonito está. Y bueno, pues hemos venido aquí a comer. Y tenemos bocadillos, salchichas. Bueno, ahora vamos a cenar unas quesadillas, esta vez con carne picada de pollo, tomate y queso. Y voy a cerrar ya aquí el vlog porque es domingo y la semana que viene grabamos otra semana. Ya mañana vuelve mi padre del viaje a España, así que nos traerá cositas de comer ricas de allí de España. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vlog. Chao.